A continuación les vamos a dar unas breves indicaciones para iniciar este webinar. Les pido por favor, si me pueden comenzar a confirmar vía el chat que estén escuchando el audio de esta sesión. Mientras tanto, vamos rápidamente a revisar las indicaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que les damos? De nuevo, por favor, si tienen algún problema de conexión, lo que les recomendamos es cambiar de navegador. Les recomendamos utilizar Firefox y también les recomendamos utilizar Chrome. Igual, si llegan a tener intermitencia en el audio, les pedimos por favor cerrar todas las aplicaciones que puedan interferir con la transmisión del audio. Y también, por favor, en la medida de lo posible, traten de ajustar el volumen de sus audífonos o de sus bocinas. Eso les puede ayudar bastante. Igual, todas las aplicaciones que puedan estar utilizando ancho de banda de Internet, les recomiendo por favor las cierren para que pueda ayudarle a tener una mejor experiencia. Si hay un poquito de eco, ya ahorita lo voy a estar ajustando. Igual manera, les recomendamos que al final de la presentación el ponente responderá las preguntas que ustedes tengan. Les pido por favor que sean pacientes, que lo vayan anotando. Les recomendamos que el webinar se estará grabando y se estará publicando en el canal de YouTube de Software Guru. El día de hoy, el tema es todas las claves para gestionar un proyecto de forma eficiente. Este webinar es impartido por Anabel Domínguez Pardo. Anabel es ingeniera en informática e ingeniera técnica de informática de sistemas por la Universidad de Extremadura en España. Anabel es Project Manager Professional por el Organismo Internacional de PMI y cuenta con diversos posgrados. Actualmente, ella es directora de Bain Project Management, empresa especializada en consultoría y formación en gestión de proyectos. Además, es asesora en desarrollo estratégico en empresas de TI y en el desarrollo y ejecución de planes estratégicos, análisis y diseño de nuevos modelos de negocio y apertura de nuevas líneas de negocio. También trabaja como directora de proyectos o interim en dirección de departamentos de IT en diversas organizaciones. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Anabel. Bueno, pues muchísimas gracias, Ariel, por la presentación. Agradeceros a Software Guru la oportunidad de estar aquí contando, bueno, pues a lo que yo me dedico, a lo que me dedico además con pasión porque realmente me encanta, ¿no? Que es el mundo del project management, de la dirección de proyectos. Como bien ha dicho Ariel, yo soy directora de BIM, Project Management. Y ahí nos dedicamos desde la parte de consultoría, asesoramiento, además a nivel internacional, lo hacemos online en muchos casos, es asesoramiento en cómo dirigir bien los proyectos, cómo podemos solucionar cuando vamos con retrasos, cuando nos hemos pasado de presupuesto, qué podemos hacer para gestionar bien ese equipo, las personas que tenemos en el proyecto. Preparamos también la parte online a profesionales como vosotros para las certificaciones, PMP o una gestión eficiente de proyectos. Y esto, la verdad es que me aporta y tengo la suerte de obtener una visión global de cómo se dirigen los proyectos, independientemente del sector o las herramientas que estemos utilizando. Esto nos ha permitido poder extrapolar lo que son las claves para gestionar un proyecto de forma eficiente, es decir, de forma que alcancemos los objetivos por los cuales ese proyecto se ha comenzado a desarrollar. Bueno, pues sobre todo esto, con el ratito que voy a estar con vosotros, que una hora no me va a dar para mucho, pero bueno, yo creo que he sintetizado bastante, os pretendo dar estas claves. Vamos a ir pasando por cada una de ellas, ¿vale? Y cómo gestionamos un proyecto. Esta es una pregunta que me gusta a mí comenzar normalmente en los cursos, tanto presenciales como online, que es una idea que se pone en marcha. Claro. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar. De hecho, normalmente me encuentro con un montón de respuestas bastante dispares. Al final, siempre hay una persona que me dice, bueno, una idea que se pone en marcha, estando hablando de lo que es dirección de proyectos y de cómo podemos gestionar un proyecto de forma eficiente, entiendo que es un proyecto, ¿no? Esa idea que se pone en marcha. Pues efectivamente, así es. ¿Dónde os quiero llevar con esta reflexión? Pues que muchas veces
tenemos multitud de ideas, cada uno de nosotros, que no las ponemos en marcha. Bien, no saber dar el paso de idea y materializarla en un proyecto que nos ayude a conseguir el objetivo de esa idea, ese resultado final que tendría el poner en marcha esa idea. Pero es más, ya no solamente la reflexión de que una idea nos va a llevar a un buen resultado si sabemos gestionarlo como un proyecto, sino que en cualquier organización, empresa en la que estemos trabajando o como profesionales, cualquier proyecto ha partido de una idea previa. Una idea que se espera que aporte un beneficio del tipo que sea, ¿vale? Y que se tiene que materializar guiado por ese proyecto. Si no, en muchos casos nos basamos en prueba-error, que es lo que la experiencia nos va dando, si no tenemos una formación específica ni unas claves para dirigir proyectos de forma eficiente, ¿vale? Pero hoy en día no podemos permitirnos eso, porque no podemos dejar de ser eficientes ni dejar de ser competitivos. ¿Y qué es un proyecto? Ya que os he enlazado la parte de ideas con proyecto, pues mirad, un proyecto es un conjunto de actividades que desarrolla una persona, podemos desarrollarlo cualquiera de nosotros, acompañados con un equipo también, o una entidad, una empresa, una organización, que nos va a permitir alcanzar un determinado objetivo. Esto parece sencillo. Ahora comenzamos a delimitarlo un poquito más. Todo proyecto va a estar establecido en una fecha de inicio y una fecha de finalización. Siempre lo vamos a tener delimitado. Yo me encuentro con un montón de clientes, sobre todo profesionales que se están introduciendo en la parte del project management, ¿no? Y los que estoy formando para que sean buenos directores de proyecto. Y bueno, y me empiezan a comentar, ¿no? Es que yo tengo proyectos, si hablamos de la parte a lo mejor de desarrollo software, que no finalizan nunca. Eso no puede ser. Estamos perdiendo dinero en cualquier caso. Estamos poniendo recursos y personas que están imputando horas y que no sabemos cuándo las vamos a liberar y que puedan hacer otro trabajo que a lo mejor es más productivo y más rentable para la organización. Entonces, todo proyecto tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Algo importantísimo, por supuesto, y va muy relacionado con esta idea que os trasladaba al principio y el objetivo que esperábamos conseguir, es que todo proyecto va a dar como resultado un producto o servicio que va a ser único. Único porque las condiciones en esa temporalidad, bueno, pues van a ser excepcionales, por así decirlo. Vamos a trabajar determinadas personas, se van a dar unas determinadas circunstancias en ese rango de tiempo, con esas características que tenga el proyecto donde se desarrolle. Por tanto, siempre va a producir un resultado único. Y por supuesto, ¿qué sería un proyecto si no tenemos ahí, como yo digo, la gracia, ¿no?, de conjugar todo y que ese proyecto lo tengamos delimitado económicamente? Normalmente los clientes nos van a decir, oye, sí, quiero que me hagas tal cosa y mira, tengo este presupuesto. O le pasamos el presupuesto y luego nos dice, no, no, me lo tienes que ajustar. Delimitado económicamente o delimitado en tiempo. Cuando nos llega alguien y nos dice, necesito que esto lo tengamos en 2 meses. Nos están poniendo una restricción en cuanto a tiempo. Os comentaré también un poquito más adelante sobre las restricciones del proyecto o funcionalidades. Cuando nos dice, tiene que tener determinado tamaño, si estamos en un desarrollo web, la aplicación web debe tener determinadas funcionalidades, si estamos construyendo una vivienda, tiene que tener tantas plantas, tanta calidad de materiales. Nos están delimitando por funcionalidades. Bueno, pues visto esto, ya tenemos la foto de lo que es un proyecto. El propósito de todo proyecto, pues es hacer posible el desarrollo estructurado, planificado e inteligente. A mí me gusta mucho introducir ahí la parte inteligente, porque creo que los project managers somos personas que sabemos extraer de la visión global del proyecto partes pequeñitas, sintetizarlo, resumirlo mucho y sacarles el máximo partido. Y eso hay que hacerlo con bastante inteligencia y conocimiento de lo que son estas buenas prácticas, estas claves para gestionar un proyecto. Bueno, pues todo esto nos lleva a que vamos a intentar, con esta gestión de proyecto, poner en marcha esa idea que suponemos que tiene potencial. Si no, no la pondríamos en marcha, evidentemente, y que es estratégica en la organización. ¿Por qué trabajar por proyectos?
Yo os he contado aquí ahora ya la síntesis, muy resumidita, pero es la esencia, lo que os acabo de decir, de lo que es un proyecto y en lo que consiste, que lo vamos a ver a continuación, pero ¿por qué trabajar por proyectos? ¿Qué nos aporta? Pues en realidad estamos constantemente trabajando por proyectos. O sea, desde que comenzamos, vuelvo al ejemplo de la web, que a lo mejor es un ejemplo que vemos todos bastante más clarito, ¿no? Desde que ideamos poner en marcha un blog, eso es un proyecto. Una plataforma web, eso es un proyecto. Desde que ideamos la compra de una vivienda, eso es un proyecto. Desde que ponemos en marcha la realización de un plan estratégico, eso es un proyecto. Es más, en cursos, yo hay veces que organizamos proyectos que tienen que elaborar y trabajar con estas buenas prácticas, pensando en cómo organizar un viaje de un fin de semana a tal sitio. Eso es un proyecto. Hemos dicho que un proyecto está con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y todo lo que os acabo de decir tiene esto. Y además va a tener ese resultado único. Por tanto, es fundamental que sepamos, pero tanto nuestro día a día. Y un montón de clientes me lo comentan. A lo mejor no son project managers como tal, que trabajen en consultoras, ni que entiendan tanto lo de la parte de proyectos. Pero luego me lo van diciendo, oye, Anabel, esto de la dirección de proyectos me ayuda muchísimo a organizarme a nivel de tareas, a ser más productivos en nuestro día a día. Con lo cual nos facilita el trabajo, hace que tengamos menos estrés y todas estas cositas. ¿Cuáles son las realidades del día a día de las organizaciones que trabajan por proyectos sin ser conscientes de que no los están gestionando de forma eficiente, no los están gestionando bien? Pues esto es, bueno, lo que nos encontramos normalmente y seguro que a muchos de vosotros os suena. Los proyectos se entregan tarde. A mí me pasa como clienta y lo llevo fatal. Claro, me está ahí como dando directamente lo que yo podría mejorar y la verdad es que me sienta fatal que clientes míos me entreguen mal lo que, y tarde lo que les he pedido, ¿no? Lo que les he contratado. En muchos casos los clientes no obtienen lo que quieren o esperan. Y esto va muy relacionado con la parte de definición del alcance. Nos cuesta mucho entender, porque a lo mejor no saben expresarlo técnicamente o no lo tienen la idea tan nítida como nos gustaría a nosotros que lo tuvieran, ¿no? Ahí están también los buenos consultores y asesores. Entonces, si no logramos entenderlo bien, podemos darles algo que no es lo que ellos esperan. Con lo cual ahí tenemos un problema. El proyecto no finaliza con éxito. A lo mejor no nos pagan el trabajo que hemos hecho. Cuidado con esto. Si no obtienen lo que esperan, lo que quieren o esperan los clientes, por supuesto no van a estar satisfechos con el resultado. También, si no gestionamos bien los proyectos, y aquí ya os empiezo a introducir la parte de gestión por tareas, reparto de tareas, esas estimaciones, que todo el mundo tenga la visión global del proyecto, que todo el mundo sepa lo que los compañeros tienen que hacer y están haciendo en ese momento, ¿vale? Si no tenemos esa visión, esa transparencia, suelen surgir numerosos conflictos con el equipo, con lo cual el clima de trabajo se empeora y esto, pues os podéis imaginar, no nos beneficia nada. Si gestionamos proyectos de forma eficiente y con buenas prácticas, esto se suaviza. Porque desde un primer momento todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que se espera de nosotros. Incluso, oye, si no sé hacer algo, estoy en el momento con bastante antelación para decir necesito reforzar y formarme más en esto o necesito apoyo en esto otro. Pero eso lo hacemos gestionando bien estos proyectos. Volviendo a la parte del cliente. Bueno, pues como lo hemos hecho tan de aquella manera, ¿no? Tan mal, pues el cliente no regresa y, por tanto, no va a ser prescriptor de nuestra empresa, nuestra organización. El ambiente de trabajo, debido a la presión de las entregas, tampoco va a ser el mejor. Eso de entregar las cosas para última hora, que solemos hacer mucho, no es lo más adecuado. Por tanto, lo evitamos también en la medida que podemos con la parte de dirección de proyectos. Con estas presiones que metemos en las entregas, cuando tenemos la fecha límite ya, el compromiso del equipo disminuye. Ya trabajamos, como se suele decir, estamos quemados ya, ¿no? Con el trabajo, con las presiones, con el día a día. Bueno, pues son cositas, realidades, que suelen vivir las organizaciones cuando
todavía no han profundizado y no conocen estas buenas prácticas en dirección de proyectos. Luego se nota muchísimo cambio, muchísimo cambio. Veo clientes, cómo trabajaban antes, a cómo trabajaron después, que se ha ido aplicando, han ido cogiendo estos conocimientos, que muchos de ellos os voy a contar ahora. Lo notan muchísimo, la mejoría del trabajo, son muchísimo más eficientes, están con otro ambiente. ¿Qué beneficios aporta la dirección de proyectos, aparte de todo lo que os estoy yo comentando? Bueno, pues por concretar, yo estoy segura que nos ponemos, hacemos un brainstorming y salen muchísimos más, ¿no? Pero por concretaros alguno. Vamos a ser más eficientes en nuestro trabajo, por tanto, mejoran las empresas, las organizaciones. Se producen entregas a tiempo, lo cual es buenísimo, porque nosotros estamos siendo eficientes, no estamos tirando el dinero por retrasarnos semanas o incluso meses en entregar algo que no teníamos programado estar trabajando en esa fecha. Mayor satisfacción del cliente, equipos más comprometidos, minimización de riesgos, nos preparamos ante desastres. Ay, esto es muy bueno. La parte de dirección de proyectos, y os hablo desde el inicio del proyecto prácticamente, estamos ya pensando en los riesgos, es decir, en los eventos, en las cosas que pueden suceder que puedan afectar al proyecto para que no alcancemos el objetivo. Imaginaros lo buenísimo que es esto. O sea, ya dejamos de pensar tanto en los imprevistos que nos van surgiendo en el día a día del proyecto y los vamos gestionando a priori. Vamos pensando en ellos ya y vamos pensando y reflexionando en cómo trabajar si sucede ese riesgo para que no impacte de forma negativa en el proyecto. Con lo cual, nos estamos adelantando. Ya no existe tanto el apagafuegos. Ahorro de tiempo y dinero. Se gestionan mejor los conflictos. Bueno, en el certificado este que comentaba Ariel, yo soy Project Management Profesional, el certificado PMP, que seguro que a muchos de vosotros os suena, si no a todos. De hecho, nosotros en BIM preparamos además a profesionales para que obtengáis este certificado de forma online. Nos enseñan a cómo gestionar los conflictos. Nos dan estrategias para gestionar los conflictos que nos vamos a encontrar en el proyecto. O sea, para que os hagáis una idea, por eso este inciso, para que os hagáis una idea de todo lo que abarca la dirección de proyectos. Estamos hablando de conocimientos de project management, de los que estamos comentando en este webinar, pero además de habilidades interpersonales que tenemos que tener, como pueden ser la negociación o la resolución de conflictos. Dirigiendo proyectos se van a gestionar mejor esos conflictos en cualquiera de los casos. Se trabaja mejor y se ponen en marcha las ideas. Por tanto, le sacamos el máximo partido a las nuevas oportunidades que vamos detectando y que nos vamos encontrando. ¿Qué necesitamos para que un proyecto funcione? Porque muchos de vosotros me podéis decir, vale, Anabel, sí, o sea, todo lo que nos estás contando, estamos de acuerdo, más, menos de acuerdo, ya lo debatimos. Pero ¿qué necesitamos para que un proyecto funcione? Esta yo creo que es una de las preguntas clave. Pues para mí, esencial, el director de proyectos. Y el director de proyectos es la persona que tiene esos conocimientos de project management o buenas prácticas, que luego la verdad es que la experiencia es un grado, pero tenemos que tener una base más o menos sólida de cómo gestionar ese proyecto de forma eficiente, ¿vale? Y luego esas habilidades interpersonales que os he ido comentando. Ese director de proyectos, yo lo comparo muchas veces, me gusta hacer el símil gracioso, como un superhéroe. El director de proyectos, project manager, va a tener la visión global del proyecto, pero además va a saber lo que va a acontecer en el futuro de ese proyecto. Si yo estoy trabajando en un proyecto, a día de hoy, 5 de noviembre, como project manager, si ese proyecto finaliza el 5 de noviembre del 2016, yo voy a saber el 15 de mayo del 2015 cómo está ese proyecto, cómo debería estar. Y si veo que voy mal en cuanto a las planificaciones, estimaciones que hemos hecho, líneas base, que se llama línea base de tiempo, de coste, de alcance, ¿vale? Voy a poder actuar en consecuencia. Voy a tener herramientas para que realmente ese 15 de mayo esté el proyecto como yo lo había planificado. Aunque haya sufrido desviaciones y cambios que surgen, y es normal y es bueno además que surja en los proyectos. Entonces, ese director de proyectos es ese superhéroe que tiene esa visión global, que es capaz de ver el futuro, que es capaz de resolver problemas, ponerlo esto en el contexto,
que os digo que es capaz de gestionar un equipo, de estar en varios sitios a la vez. Con esa foto del proyecto que vamos a tener troceada, podemos estar en varios sitios a la vez, podemos ver el proyecto por partes que se pueden solapar. O sea, iros haciendo idea de la potencia que tiene todo esto. Solucionan problemas los directores de proyecto, ponen y quitan días al calendario, consiguen recursos donde no los hay. Esto porque sabemos la productividad de cada una de las personas del equipo y si es necesario quitarlos de una determinada tarea, porque a lo mejor esa tarea va muy bien, y ponerlos en otra, si pueden desarrollar, ¿vale?, esas funciones. Vemos el futuro, por lo que os he comentado, saben lo que va a pasar y pueden estar en varios sitios a la vez. Os lo he comentado también ya. ¿Qué más necesitamos para que un proyecto funcione? Bueno, el director de proyecto solo es mejor que esté apoyado con un equipo. Yo diría que es fundamental. El director de proyecto solo tiene que estar siempre acompañado de un buen equipo, comprometido y que conozca el objetivo del proyecto. Clave. Pero además, y estas son otra serie de claves que tenemos que tener en cuenta para gestionar ese proyecto de forma eficiente, tenemos que hacer una buena planificación. Pero previa a esa buena planificación, tenemos que tener unos objetivos claros. Si no, puede ser que en vez de entregar una botella de color azul, la entregue roja porque no tenía claro el objetivo. Por tanto, el cliente me va a decir que no era lo que quería. Los stakeholders, las personas interesadas, personas, organizaciones interesadas en el proyecto. Aprendemos a gestionar y a trabajar con ellos. Cliente, patrocinador, gerentes departamentales, gerentes funcionales, los tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber gestionar cómo comunicarnos con ellos. Tenemos que establecer qué información le vamos a pasar a cada uno de ellos, cómo le va a llegar esa información, cuándo la va a tener. Esto nos ayuda mucho a conseguir ese objetivo del proyecto, alcanzar ese resultado que se espera. Los riesgos, que os lo he comentado ya, y los riesgos no hace falta. En muchos casos lo digo también a mis clientes. O sea, si nos basamos en la parte de Project Management Profesional, nos hablan de plan de comunicación, plan de riesgo, plan de calidad. Pero en muchos casos depende de la organización, pero si estamos hablando de organizaciones que no gestionan proyectos muy grandes, no nos hace falta un plan de riesgo. O sea, podemos utilizar herramientas, documentos mucho más ágiles que nos ayuden en el día a día y que realmente nos permitan alcanzar ese objetivo, ese resultado. Lo que os decía también del equipo, fundamental para que ese proyecto funcione, la comunicación. La parte de la comunicación es clave, pero a nivel personal, en nuestro día a día, de cualquiera de nosotros, como a nivel profesional y más en el entorno de proyectos. Mirad, los project managers nos pasamos comunicando más del 90% del tiempo. Imaginaros lo que es eso. Claro, aquí entra la comunicación escrita, comunicación oral, comunicación no verbal, pero más del 90% del tiempo comunicando. Nos preparan y nos enseñan a comunicar. Nosotros en BIM también tenemos cursos específicos de temas de comunicación en proyectos, para que veáis la importancia que le damos a esto. ¿Y qué sería de una planificación si luego no realizamos un seguimiento y control? O sea, planificar es decir, este es el camino que tengo que coger, este es el camino correcto. Ahora, una vez que empiece a andar por ese caminito, ese camino, yo le llamo camino y es la línea base, os introduzco conceptos para que, bueno, pues vayáis manejando el vocabulario, ¿no?, de la dirección de proyectos, pero que es ese camino correcto, el que me va a llevar por la línea recta hacia el objetivo del proyecto. Si me desvío y no me doy cuenta que me he desviado, tengo que hacer un seguimiento y control del proyecto. Si no, no tiene sentido que haga una planificación. Me encuentro con organizaciones que hacen genial la parte de planificación. Obtienen todas las tareas que tienen que realizar en el proyecto. Las han agrupado previamente. Han estimado cuánto van a tardar en realizar cada una de las tareas. Y luego comienza a ejecutar el proyecto, comienzan a andar en ese proyecto y, sin embargo, a la hora de hacer el seguimiento y control, se meten en otras historias y no hay nadie que se encargue de supervisar que vayamos andando por el caminito que habíamos marcado. Con lo cual, una tontería haber comenzado haciendo planificación, ¿vale? Fundamental también el seguimiento y control para que podamos hacer un buen cierre y finalización del proyecto.
Os quiero señalar también, porque muchas organizaciones se confunde lo que es proyecto y trabajo operativo, operaciones. Los proyectos, como os he ido marcando desde el principio, tienen ese carácter temporal. Siempre van a estar con esa fecha de inicio y esa fecha de finalización. Y el trabajo operativo, pues son las operaciones que se realizan en una organización una y otra vez, ese trabajo repetitivo, ¿vale? Proyecto, algo temporal, operaciones, algo repetitivo, como puede ser el proceso de atención al cliente, el proceso de dar de alta un nuevo webinar en la plataforma, como puede ser SG Campus, por ejemplo, ¿vale? Esto se repite una y otra vez hasta que no nos decidamos a parar y mejorar ese proceso, ¿vale? Eso sería un proyecto ya. Restricciones del proyecto. Esto tenemos que tenerlo en mente y es otra de las claves que nos ayuda muchísimo a gestionar ese proyecto de forma eficiente. Conocer estas restricciones del proyecto porque nos van a acompañar durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Y estas restricciones, este triángulo de restricciones del proyecto, luego hay más, pero esta es la básica, son tres, cuatro si incluimos calidad. Y las he mencionado ya, nos vamos a encontrar siempre restricciones de tiempo, siempre o en muchos casos. Ojalá nos encontrásemos en cliente que nos diga, no, tú haz lo que tienes que hacer y no te preocupes por el tiempo que sea. Maravilloso, si es así. Coste, también nos encontramos esta restricción de coste. Y alcance, oye, pues tiene que realizar estas determinadas funcionalidades, tiene que tener estas características, lo estamos quitando por alcance. Mucho cuidado, y yo insisto esto también, sobre todo en la parte de cursos online me gusta matizarlo, porque presencial sí puedo hacer ejemplos prácticos, y en la parte online, aunque ponemos ejercicios, pero lo matizo muchísimo. Mucho cuidado si nos encontramos en un proyecto con las tres restricciones, porque a lo mejor tenemos que decir que no, si no tenemos margen de maniobra en alguno de ellos. Si a mí me piden que fabrique un nuevo vehículo en cuestión de 3 meses y que por eso me van a pagar X, que no va a cubrir nada de los costes que tengo y que además ese vehículo tiene que hacer esto, esto, esto y tiene que tener estos opcionales, bueno, pues a lo mejor le tengo que decir que no, porque me estoy metiendo en un proyecto que rentable por lo menos no me va a salir y que seguro que me trae un montón de quebraderos de cabeza. Por lo tanto, tener muy en mente desde el primer momento las restricciones del proyecto. Estos son los 5 grupos de procesos básicos, basándome en las buenas prácticas recogidas en el PEM Book, ¿vale? Para una buena dirección de proyectos. Todos los proyectos van a pasar, por así decirlo, van a tener procesos en estos 5 grupos. Vamos a comenzar con los procesos de iniciación, que es donde se concibe el proyecto, donde se inicia, donde se firma ese project charter, donde comenzamos a recoger el objetivo del proyecto, que se espera de él, las restricciones, los supuestos que existan. Una vez que tengamos eso claro y se decide que el proyecto comienza, vamos a pasar a los procesos de planificación. Y aquí ya todavía detallamos mucho más el alcance. Vamos a obtener una estructura de desglose de trabajo, de ahí vamos a sacar una lista de tareas, vamos a poner esas tareas en secuencia a través de un diagrama de red, vamos a obtener junto con el equipo, a mí esto me gusta trabajarlo mucho, además de hecho tenemos técnicas muy buenas a la hora de estimar y comprometer al equipo desde este momento ya en la estimación de la duración de las actividades. Y llega el momento en que empieza a andar en los procesos de ejecución. Comienza a ejecutar ese proyecto, a desarrollarse, a ponerse en marcha. Por supuesto, lo que os decía antes. Y fijáis, hay una iteración entre procesos de ejecución y procesos de seguimiento y control. Es algo iterativo. A medida que vamos avanzando por el camino, que es lo que hemos planificado, tenemos que ir viendo que no nos desviemos. Que vayamos a la marcha, al ritmo que habíamos dicho que íbamos a ir y que vayamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Bueno, y una vez que se llega al momento final, si todo ha ido según lo previsto, iríamos a los procesos de cierre. Puede ser que hayan surgido cambios, que es muy habitual, ¿vale? Puede ser que tengamos que replanificar el proyecto, entonces de procesos de seguimiento y control nos iríamos a los procesos de planificación otra vez. Esta es la esencia
resumida también, pues lo acabo aquí de resumir en muy poquito tiempo, pero ¿en qué consiste un proyecto? Todo el funcionamiento o ciclo de vida o grupos de procesos de un proyecto. Esta es otra de las preguntas que me gusta a mí para crear debate. ¿Cuándo debe comenzar un proyecto? Esto es lo que os comento, lo que son los cursos online, aquí salen un montón de cosas, ¿no? ¿Cuándo debe comenzar un proyecto? Cuando el cliente nos pide una propuesta, cuando el cliente acepta la propuesta, cuando realmente hemos conseguido financiación para llevarlo a cabo. Os digo algunas de las respuestas que me suelen dar. ¿Qué recomiendo yo? Pues que existen una serie de preguntas clave que deberíamos de contestar antes de comenzar un proyecto y así lo dejamos bien atadito y sabemos cuándo debe comenzar un proyecto. Preguntas clave que os dejo aquí, que podéis utilizar, ¿eh? Y mi recomendación es, las preguntas normalmente tendemos a contestarlas, o al menos nos llevan a reflexionar, y esto nos ayuda mucho a pararnos, a tomarnos tiempo, a ver con perspectiva y a analizar un poquito más, con preguntas sencillas. Yo trabajo mucho con esto, esto lo cojo mucho de la parte de mentoring, coaching que hacemos a profesionales. Entonces lo aplico también en esta parte que os digo, en esta parte de formación en dirección de proyectos. ¿Qué espera el cliente con este proyecto? ¿Por qué se realiza? ¿Qué requerimientos tengo? ¿Tengo restricción económica? ¿Veis? Ya estamos tocando ahí las restricciones. ¿Tengo tiempo límite para su realización? ¿Cuento con los recursos necesarios? ¿Es viable? ¿Económica, técnicamente? ¿Cómo garantizamos que se ha finalizado? Esa pregunta es muy buena, la última. Preguntas que nos ayudan a reflexionar y que debemos hacerlas antes de comenzar un proyecto. Claves para una definición del alcance. El alcance es, si tengo que fabricar botellas de plástico, ¿vale? Para transportar y para llevar agua, tengo que tener el tamaño de la botella, el grosor, el tipo de plástico o el material que vaya a hacer la botella, las pegatinas que la vayan a adornar, si va a tener algún serigrafiado, eso está dentro del alcance. Claves para recoger bien esto, porque aquí fallamos bastante, nos cuesta definir ese alcance y nos solemos quedar, damos muchas cosas por supuesto, pues yo pensaba que la botella, oye, pues iba a ser azul, pues porque has dado por supuesto que la botella es azul, si yo quiero una botella que sea más innovadora y quiero que esa botella sea naranja. Por ejemplo, no podemos dar nada por supuesto, yo esto lo digo mucho. Los supuestos tenemos el 50% de probabilidades de acertar y el 50% de probabilidades de equivocarnos. Yo prefiero preguntar y decir, oye, ¿de qué color quieres la botella? Naranja, perfecto. En definición del alcance pongo que la botella que se va a dar como resultado de ese proyecto va a ser naranja. Mucho más sencillo, ¿no? Bueno, pues vuelvo a las claves para esa definición del alcance. Declaración detallada de lo que se adquiere con el proyecto. Especificación de los entregables y producto final. ¿Qué se va a ir entregando parcialmente a lo largo del proyecto y cuál va a ser el resultado? Ese producto final. Que el cliente cuando vea la botella diga, oye, perfecta, esto es lo que yo quería. Además, es que lo veía que era así. Criterios de aceptación. ¿Cómo se va a medir para que podamos cerrar el proyecto? Pues la botella tiene que tener estas dimensiones, además tiene que soportar esto, tiene que ser sólida. Criterios de aceptación. Un checklist, que es lo que yo suelo recomendar, donde digamos, ¿se cumple esto? Sí. ¿Esto otro? Sí. ¿Vale? Vayamos marcando y al final digamos, oye, está todo de acuerdo, el cliente contento porque hemos sido unos buenos profesionales trabajando y es un proyecto de éxito. Exclusiones del proyecto. ¿Qué es lo que no está incluido en el proyecto? Esto es muy conveniente que lo incluyamos, ¿vale? ¿Qué no forma parte del proyecto? ¿Qué está incluido y qué no está incluido? ¿Qué está excluido? Supuestos que se contemplan, lo que os decía de los supuestos, cuidado con suponer, ¿vale? Acordaros del ejemplo este un poco así absurdo, ¿no? De la botella, del color de la botella, pero yo creo que es muy gráfico. Y las restricciones asociadas al proyecto. Cosas que nos va a pedir el cliente o los interesados.
El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. Esto lo estamos haciendo ya en el alcance. ¿Qué requisitos tiene el proyecto y el producto? ¿Qué es lo que se espera? Esto lo contemplamos en el alcance y si lo hacemos bien, estamos garantizándonos bastantes probabilidades de éxito del proyecto. Si lo hacemos mal, estamos arrastrando problemas desde el inicio. Con lo cual, ahí tenéis también un puntito importante. Bueno, a mí me gusta mucho esto de las citas, y más cuando las relaciono con la parte de dirección de proyectos. Aquí os traigo un fragmento de Sun Tzu, El arte de la guerra. Con una planificación cuidadosa y detallada se puede ganar. Con una planificación descuidada y menos detallada no se puede ganar. ¿Cuánto más segura será la derrota si no se planifica nada? Por el modo en que se realice la planificación de antemano, podemos predecir la victoria o la derrota. Fijaros, esto me parece que es de 400 años antes de Cristo, aproximadamente, y ya estaban hablando del tema de planificación. Imaginaros lo que se ha desarrollado desde entonces, que algunas organizaciones todavía siguen en pañales en este sentido. Vamos a la planificación, por tanto. Mirad, la planificación. Aquí os tengo procesos que se llevan a cabo en la planificación de proyectos. Recopilar requisitos. Definir el alcance. La EDT. Tenemos cursos online. La EDT es, porque estuve el otro día y me lo preguntaron, porque yo lo doy como muy, lo tengo muy asimilado y es verdad que no todo el mundo sabe lo que es la EDT. La EDT es la estructura de flujo de trabajo, ¿vale? Paquetes de trabajo o entregables que se van a desarrollar en el proyecto. Y de esos paquetes de trabajo vamos a sacar lo que son las actividades, ¿vale? La importancia de la EDT, yo soy una enamorada de la EDT, lo reconozco. Yo lo utilizo como herramienta de comunicación, con trabajo en el equipo, pero para comunicar con el cliente, tiene esa visión global de alto nivel del proyecto y de lo que se está haciendo en el proyecto, sin bajar a nivel de tarea, porque al cliente le da lo mismo cómo se hagan las cosas, pero sí le interesa qué se está haciendo, cuál va a ser el resultado. Y la EDT para eso es muy buena. Ahí os recomiendo un curso online también que tenemos, que lo podéis adquirir, le echáis un vistazo por si os interesa, que es cómo desarrollar una EDT para proyectos reales, que está funcionando además genial. Luego nos dan el feedback de que lo han aplicado y funciona muchísimo. Pero en cualquiera de los casos, profundizad de la manera que queráis en sacarle el máximo partido a la EDT, ¿vale? Lo mismo al recopilar requisitos. También es muy importante que aprendáis a recopilar bien esos requisitos, a recoger qué es lo que se espera del proyecto. Pues una vez que tenemos hecha esta EDT, obtenemos la lista de actividades. Estas actividades, ¿no? Pues a más bajo nivel, todo lo que hay que hacer. Estas actividades luego es lo que vamos a repartir entre los miembros del equipo. Estas actividades también las vamos a poner en secuencia. ¿Qué actividades se tienen que desarrollar antes que otras? ¿Qué duración va a tener esa actividad? ¿Vale? Luego al final todas las actividades van a tener su duración. Vamos a tener la secuencia, vamos a sacar lo que se conoce como camino crítico y de ahí la duración del proyecto y el cronograma. Ya cuando metemos estas actividades en lo que es el calendario, pues vamos a empezar el 6 de enero del 2015 el proyecto, ¿vale? A partir de ahí ya lo metemos, como tenemos la duración ya nos sale el cronograma completo. Esto todo lo hacemos en planificación, en el plan de dirección de proyectos está incluido, el plan de dirección de proyectos como el librito de cabecera, pero también vamos a tener planes, documentos más sólidos o documentos que nos apoyen sin necesidad de ser un plan para gestionar las comunicaciones en el proyecto, para gestionar los riesgos, los recursos y la calidad. Gestión del tiempo del proyecto, que va muy relacionado, como podéis imaginar, a la parte de planificación. Pues lo que os he dicho, básicamente, y porque no puedo profundizar mucho más, pero bueno, para que os quedéis con estas claves, definir bien las actividades, secuenciar las actividades, ponerlas en ese diagrama de red, ver cuál va antes que otra. ¿Vale? Si tiene que finalizar para comenzar la siguiente, oye, pues yo no puedo poner el tejado de una casa hasta que no tengo las paredes. Ahí tenemos una secuencia clara de actividades. Estimar los recursos que necesitamos para que esa actividad o esa tarea se lleve a cabo. Desarrollar el cronograma, perdón, y lo que os decía, controlar ese cronograma. Que no planifiquemos
Y luego ya nos olvidemos y no miremos si efectivamente estamos siguiendo lo que habíamos dicho. Una vez hecho esta planificación y cuando se ha aprobado, esto normalmente le damos vueltas. A la primera no nos suele salir una buena planificación porque vamos analizando más las cosas, con lo cual vamos a darle unas vueltitas a la planificación, pero llega un momento que decimos, oye, esto ya está bien planificado, ya tenemos todo claro lo que hay que hacer, ya están las tareas, lo he trabajado con el equipo, todo el mundo está de acuerdo en que esto es como lo vamos a trabajar, creamos la línea base, es decir, este camino ya es el que seguro vamos a seguir y comenzamos a trabajar en el proyecto, comenzamos en la ejecución del proyecto. Y aquí os traigo una serie de grupos de procesos de ejecución de ese proyecto. Asegurar la calidad, que se estén haciendo las cosas como el cliente, el patrocinador, la persona que nos ha dado, la organización que nos haya encargado el proyecto, espera que se hagan las cosas, que tengan esa calidad. Nos tenemos que asegurar de eso. Vamos a adquirir el equipo, las personas se van a ir incorporando según vaya llegando el momento de ejecutar las tareas que tienen asignadas. Vamos a desarrollar el equipo, se les va a dar formación en el caso de que lo necesiten. Vamos a dirigirlo como directores de proyecto. Esta parte es muy bonita, la parte del trato con personas, de motivación, de compromiso. Esto también se aprende. Hay que tener habilidades interpersonales, pero también nos enseñan, nos dan al menos unas pautas para trabajar esto en el entorno de los proyectos. Por supuesto, en ejecución es cuando más estamos comunicando a los directores de proyecto. Estamos distribuyendo la información, estamos reportando, mandando informes a gerencia, al patrocinador, reportando al cliente de cómo va el proyecto, hablando constantemente con el equipo, que nos vayan diciendo, oye, lo eficientes que estamos haciendo, el reporte de tareas, cómo va el proyecto en sí, tenemos que conocerlo. Y la gestión de proveedores. Muchas veces no tenemos el personal necesario, tenemos que contratar algo fuera en el proyecto. Tenemos que saber gestionar los directores de proyectos, los proveedores. En la parte de la certificación PMP nos enseñan también diferentes tipos de contrato, cuál es el más adecuado dependiendo del proyecto y lo que se espera. Y bueno, esto también es bastante obvio. Durante el grupo de procesos de ejecución se invierte la mayor parte del presupuesto. El grupo de procesos de ejecución implica la coordinación del personal y los recursos para alcanzar el objetivo del proyecto. Aquí ya es cuando ponemos toda la carne en el asador. El director de proyecto, y os comentaba de esas habilidades interpersonales que tenemos que tener, y el liderazgo es una de ellas. El liderazgo, sabéis que es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, en este caso el objetivo del proyecto, motivándolos. Por tanto, lo primero es estar motivados nosotros, la automotivación de cada uno, y comprometiendo a las personas, a esos miembros del equipo, pero además al resto de interesados, personas que van a interactuar de una forma u otra con el proyecto, que esperan algo del proyecto, hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño. Competencias necesarias, que no quería pasar la oportunidad de dejaroslas aquí. Bueno, pues esas competencias necesarias para desarrollar el liderazgo y gestionar equipos de proyectos: empatía, proactividad, ética y credibilidad, grandes dotes de comunicación, adaptarse al cambio. Claves para que se trabaje bien en equipo. Bien, pues que cada persona conozca lo que tiene que hacer, lo que se espera de sus tareas y tenga la información y medios para llevarlo a cabo. Que exista una buena comunicación. Conocer y asumir roles y responsabilidades dentro del contexto del proyecto. Gestionar el talento y motivar al equipo. Importante, ya os lo he dicho, el seguimiento y control. Vamos a verlo. En seguimiento y control, lo que vamos a seguir y controlar, valga la redundancia, básicamente son los costes, el tiempo. Aunque vamos a estar supervisando que toda la relación con los interesados esté bien,
que cómo se encuentran las personas que están trabajando en el equipo, cómo va el tema de la calidad en el proyecto, se están haciendo las cosas como se esperan, con la funcionalidad que se espera, vamos a controlar también ese alcance. Pero en muchos casos lo que más me suele preocupar, sin olvidarnos de lo que os acabo de decir, es ese control de costes y tiempo. Para eso vamos a tener que gestionar e influir sobre los cambios. Tenemos que tener nosotros mucho control sobre los cambios que nos vienen en el proyecto, cambios que a lo mejor afectan al alcance. Oye, pues nos piden, nos has dicho en un principio que querías la botella naranja y ahora a mitad de proyecto nos pides la botella rosa. Oye, pues eso espérate, porque a lo mejor nos afecta dependiendo del momento del proyecto en el que nos encontremos. Tenemos que saber gestionar e influir sobre esos cambios. Tenemos que seguir periódicamente los avances de costes del proyecto. ¿Vale? Tenemos además herramientas como la gestión del valor ganado que ayudan mucho a sacar conclusiones a través de información tangible de cómo va el proyecto. Tenemos que verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada. Asegurar la utilización del control integrado de cambios. Mirad, en los proyectos, en muchos proyectos, luego ya depende de la casuística de cada uno, el director de proyectos no toma decisiones de determinados cambios. Si afectan al alcance, a calidad, a tiempo o a costes. El director de proyecto no es quien para decir, oye, si antes me ibas a cobrar 1.000 por esto, ahora resulta que nos hemos dado cuenta de 2.000. Pues yo lo hago y me pagas 2.000. No, esos cambios hay que consensuarlos. Se crea para ello un control integrado de cambios. ¿Vale? Llamémoslo comité o como lo queramos llamar y con las personas que consideremos relevante dependiendo del proyecto. Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma. Si os fijáis, en seguimiento y control lo que hacemos es estar muy encima de los cambios en el proyecto para que tener el control de las desviaciones que puedan surgir por esos cambios. La EDT que os comentaba antes, la estructura de desglose de trabajo, o WBS, que también lo encontraréis con estas siglas, ayuda mucho a ver cómo afectan los cambios en el proyecto. ¿Qué más hacemos en seguimiento y control? Bueno, pues finalizamos las actividades del proyecto, cuantificamos los progresos, tomamos medidas correctoras en el caso de que hayamos tenido desviaciones. Y por último, finalizamos el proyecto. Ya ha finalizado esa ejecución, hemos llegado a la parte final del camino, vamos a cerrar el proyecto, si todo ha ido bien, vamos a cerrarlo para que sea un éxito. Y celebremos ese éxito del proyecto. Aceptación de entregables, por eso si os acordáis, os remito al principio, que tenían que quedar muy claros esos criterios de aceptación de entregables. Bueno, pues en el cierre del proyecto nos lo van a aceptar. Como está todo muy claro lo que les vamos a entregar y lo que se espera, si hemos hecho las cosas bien, con estas claves y estas buenas prácticas muy resumiditas en la hora esta que estoy con vosotros, pero que de verdad que las podéis poner en práctica. Aquí tenéis todo sintetizado, pero bastante útil, ¿eh? Os puede servir cualquiera de las transparencias que os he puesto. Se pasa en el cierre del proyecto la aceptación de entregables. Firma del cierre del proyecto por todas las partes. Bueno, pues ya lo hemos entregado, cerramos el proyecto, lo entregamos. Y algo muy importante y que muchas veces se nos olvida porque nos metemos, por suerte, en otro proyecto y ya nos olvidamos un poquito de este, las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas, que puede ser tan sencillo como un documento donde el equipo recoja qué problemas nos hemos encontrado, en qué hemos fallado, cómo podemos mejorar, qué circunstancias han dado en este proyecto. Y nosotros como project managers también podemos hacerlo, ¿no? Es como un ejercicio esto de reflexión diaria, por así decirlo. Bueno, pues es una reflexión sobre el proyecto. ¿Qué he hecho bien como director de proyecto? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué errores cometí? ¿Qué riesgos me han surgido que no había contemplado al principio? ¿Qué conflictos he tenido que gestionar? ¿Con qué proveedor he trabajado mejor que otro? Algo que nos resulte útil y que podamos utilizar para proyectos que nos vengan a futuro y que sean similares al proyecto que acabamos de finalizar. Y bueno, ya os he dicho que a mí esto de las citas me gusta bastante. Os traigo otra para cerrar ya el webinar. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Esta es de Confucio.
Lo relacionamos con la parte de planificación y la parte de ejecución clave, relacionándola con el seguimiento y control para llegar a ese objetivo, que aunque nos parezca difícil, sabiendo gestionarlo podemos alcanzarlo. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que se me haya oído bien, no he leído que no me escuchaseis ni nada, con lo cual creo que todo ha ido genial. Por tanto, lo dicho, muchísimas gracias por la asistencia, para mí ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y bueno, ahí tenéis también mis datos, la página de BIM, donde podéis cacharrear y ver la cantidad de cosas que hacemos, todo relacionado con mi pasión, que es la dirección de proyectos. Mi dirección de correo también la tenéis ahí para cualquier cosita. A ver si leo alguna pregunta. Sí. ¿Qué tan sano es utilizar un enfoque de dirección de proyectos, me comenta Armando, para desarrollar un producto en el cual no se saben todos los requerimientos al inicio debido a su comportamiento o variabilidad en campo? ¿Y qué tan flexible puede ser este enfoque para no afectar a este tipo de desarrollos? Vale, Armando, mira, esto se puede trabajar de diferentes maneras, ¿vale? Ya en casos concretos te detallaría muchísimo más. Se puede trabajar desde metodologías ágiles o utilizando lo que yo os acabo de contar, que hay muchas cosas que son aplicables, cerrándolo hasta los requerimientos que ya sabes, ¿vale? Estructurándolo por fases, por así decirlo. Entonces, a medida que vas avanzando, vas cerrando una fase, luego recoges requerimientos y amplías. No lo puedes hacer desde el principio porque tienes mucha incertidumbre, hay cositas que no sabes. Por tanto, se suele gestionar así como te digo, con estas dos vías, y si me pones el caso así más concreto, a lo mejor te saco alguna más. Gracias a ti, Eduardo. Y aquí lo mismo, muchísimas gracias. ¿Qué se puede o cómo se puede hacer para influenciar y alinear a los demás? Pues mira, ¿cómo lo hago yo en el entorno de proyectos? De hecho, de esto hay muchísimas técnicas, de tema de liderazgo, de gestión de equipos, hay bastante información al respecto de esto. Yo lo que suelo hacer, aparte de que soy transparente, hago que desde el primer momento conozca por qué estamos en el proyecto y por qué es importante el proyecto para la organización y qué se espera de cada una de las personas que formamos parte del proyecto. Y la importancia, o sea, todos somos eslabones de ese proyecto y si uno falla, vamos todos detrás, ¿vale? Cuando empezamos a ser conscientes de lo importante que somos en algo y por qué estamos ahí, oye, pues estoy aquí porque sé de determinadas cosas, porque tengo este determinado perfil y además sé lo que tengo que hacer y sé que lo que le tengo que entregar a Anabel para que ella continúe es fundamental. Se valora también mucho, yo hago muy partícipes el primer momento en el tema de la estimación de tareas, las reuniones de seguimiento las suelo hacer también para seguir con ese alineamiento, ¿vale? Las suelo hacer de forma bastante ágil, con 15 minutitos tenemos todos la foto del proyecto, además en panel y muy visual, son cositas que se suele hacer pues para tenerlos, lo que te digo, para tenerlos alineados y comprometidos con el proyecto. Luego ya juegan también valores de motivación, hasta qué punto y qué margen tenemos los directores de proyecto para motivar. Yo como directora, bueno, pues hasta cierto punto puedes motivar tocando parte económica o no me interesa tocar parte económica y lo que quieres es desarrollo profesional. Eso tenemos que saber gestionarlo y saber leerlo en muchos casos, que no le prestamos la atención que deberíamos. Zaida me dice los skills que debe tener el director de proyecto aparte de liderazgo. Mira, pues yo te diría que han salido ya algunos, también en el webinar. Saber gestionar el tiempo, pero el tiempo personal del project manager. Bueno, si os metéis en la web de BIM vais a ver que bastantes de los cursos que tenemos van muy enfocados en esta línea. Zaida, gestión del tiempo personal. O sea, saber cómo gestionar y cómo ser nosotros. No ahogarnos a nosotros mismos, ¿vale? Esa productividad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Esa sería otra de las skills. En la de liderazgo que hemos dicho, saber gestionar equipos, saber motivar, saber negociar, buenos comunicadores, saber resolver conflictos, y bueno, es que así te podría seguir, pero yo creo que te he dicho unas cuantas. Muy buena pregunta, Rubí. Gracias a ti, Laura. Más que herramientas, no sé si la pregunta, ahí me estás pidiendo herramientas refiriéndote a software,
son recursos, al final, que sueles tener. Ya os lo he comentado, yo creo que esta pregunta es lo que os he comentado, ¿no? Al principio, mira, yo para algo muy, muy sencillo, tienes que saber aplicarlo, ¿no? Y de hecho lo enseñamos nosotros también en talleres de cortita duración, el tema de hacer reuniones giles. O sea, yo huyo de las reuniones estas, que en muchos casos ni están estructuradas, ni existe un orden del día, y son reuniones que comenzamos el lunes, vemos dónde finalizó el proyecto, movemos a través de POSIT de forma muy visual, en 15 minutos tenemos solucionado, y eso nos une bastante, porque si hay una persona que se ha encontrado con un problema, lo ponemos encima de la mesa, lo intentamos resolver entre todos. Ese tipo de herramientas, si lo quieres llamar herramientas, Zaida, es lo que a mí me suele funcionar. Pero eso luego te lo va dando todo la experiencia. Aparte de que sueles tener una serie de ya de metodología, por así decirlo, herramientas, dinámicas de este tipo que también te ayudan, pero hay cositas que bastante en esto. A ver qué me dice Gerardo. Si la persona no se alinea y no se mantiene motivado y comprometido, cambiar a quien lleva el proyecto. Bueno, yo conozco muchos proyectos que se han cambiado al director de proyecto, ¿eh? Somos superhéroes, que os lo he dicho yo, ponerme esto entre comillas, que lo digo siempre en plan gracioso, pero por supuesto, como en todo, hay directores de proyecto que pueden encajar en un proyecto y no pueden encajar en otro. Y esto es así, lo mismo que se cambia un profesional, si es necesario y el proyecto está abocado a fracasar y se ve que el problema está en el project manager, por supuesto, Gerardo. Gracias a ti, Israel. Gracias, Rubí. Gracias. En una empresa pequeña, ¿qué otras funciones podría desempeñar un director de proyecto? ¿Se puede ser juez y parte o no tiene sentido? Ejemplo, que el mismo recoja los requerimientos, incluso que haga funciones de desarrollo, por dar un ejemplo. Mira, yo trabajo muchísimo con pymes, porque aquí en España pues es lo que más tenemos, ¿vale? Pymes o micropymes. Y el project manager puro como tal, pues está en organizaciones grandes. Normalmente el gerente hace de director de proyecto, toma requisitos, es decir, se reúne con el cliente, presenta la propuesta, luego a la hora de la ejecución también se arremanga y se pone a ejecutar el proyecto. Con lo cual, lo ideal sería que el director de proyecto se centrase en esa labor de dirección de proyecto, pero una organización en una empresa pequeña, Armando, como me comentas, es complicado, ¿no? Entonces, al final acabas haciendo de todo. Pero si es verdad, yo lo comento también mucho como consejo, que se sepa en cada momento el rol en el que estamos. Estamos de director de proyecto, intentamos ponernos el sombrero de director de proyecto para que no nos cause problemas. Y a la hora del cliente, si es un cliente estratégico, sé hasta dónde tengo que llegar como directora de proyecto y cómo tengo que llegar como directora, ¿no?, estratégica de la organización. Gracias, Marina. Me alegra un montón que os haya gustado el webinar, de verdad. Lo he hecho además muy conscientemente y sintetizando todo, pero yo creo que lo esencial. Muchísimas gracias a vosotros, para mí ha sido un placer, os lo digo nuevamente. Pues mira, herramientas, Laura, no suelo recomendar ninguna porque nosotros trabajamos, conocemos bastantes, hay algunas que me gustan más que otras, ¿vale? No suelo recomendar porque depende mucho del proyecto. Mira, hay organizaciones que me suelen preguntar por la parte de herramientas, y hasta que no hemos trabajado con ellos, desde sembrar lo que es la base a través de cursos en dirección de proyectos, hasta un asesoramiento que vea realmente qué es lo que necesita, no suelo recomendar ninguna, porque hay algunas que son muy grandes y luego utilizamos el 25%. Hay organizaciones que a lo mejor solamente necesitan un gestor de tareas, con lo cual cualquier herramienta web, Teambox, por ejemplo, para gestionar tareas y proyectos a un nivel muy basiquito les vale. Hay otros que necesitan ya, si van a utilizar, se van a basar en las buenas prácticas recogidas en el PMBOK, pues a lo mejor les recomendamos otra que lo gestione con el mismo vocabulario que se está sosteniendo allí para que les resulte más fácil, ¿vale? Por tanto, no suelo recomendar ninguna por este sentido, porque a lo mejor te recomiendo una y no encaja con lo que tú necesitas, con lo cual te estoy, en vez de ayudarte, te estoy perjudicando. Gracias, Mario, me alegra un montón que te haya gustado y bueno, pues lo dicho, una horita, un placer haberlo compartido con vosotros. Tenéis ahí mis datos de contacto
bueno, pues hasta la próxima. Ariel, no sé si despide. Sí, mira, a todos de nuevo les agradecemos su presencia aquí en Software Guru. Les damos las gracias a Anabel por esta presentación muy buena. Les damos también las gracias a todos los asistentes. Por favor, les recordamos los avisos de semana. Estamos por iniciar los cursos del mes de noviembre. En este caso tenemos el curso de Ingeniería de Requisitos de Software orientado al negocio. Este va a iniciar la próxima semana y, de hecho, para aquellos que estén persiguiendo la certificación de PMP, este curso les otorga 10 PDUs. También el 18 de noviembre inician dos cursos, Manejo y Resolución Efectiva de Conflictos y Panorama Ejecutivo del Desarrollo de App Móviles. También le recordamos que la gira Intel estará reiniciando, empezando en la Ciudad de México el 18 de noviembre. Si gustan verificar las sedes, estas están disponibles en la liga que está anexa. Y los invitamos para que este próximo 12 de noviembre nos acompañen en nuestro webinar, la autocrítica como hábito en el arte del cultivo de profesionales en software. De nuevo, Anabel y a todos los asistentes, muchas gracias y de nuevo que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Anabel. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a vosotros.